¡Hey, hey, naturetes! La Vizcacha, Lagostomus Maximus, es un roedor de la llanura sudamericana y distribuido ampliamente en Argentina, desde el norte patagónico hasta el sur de Bolivia y Paraguay. Un grupo de investigadores lograron describir el primer genoma ensamblado cromosoma a cromosoma de la especie, aportando un avance de calidad en la genómica a nivel nacional en Argentina. Y entre otras cosas, permitirá comprender las dinámicas genéticas de esta especie, así como también comprender mejor sus características en el pasado, al permitir comparar material genético subfósil con el actual. La información genómica permite precisar la presencia en términos genéticos de la vizcacha, por ejemplo, a través del ADN de su materia fecal. Contar con investigaciones genómicas de alta calidad como esta solo es posible gracias al trabajo interdisciplinar y permite también profundizar más en las investigaciones de muchas ramas de la ciencia. En palabras textuales de una investigadora del proyecto, lo que se viene es la ciencia colectiva, dejar de lado los éxitos personales en pos de conseguir resultados más coordinados. Siempre se puede aprender más, incluso acerca de lo que damos por sentado conocer a la perfección, como nuestra bien conocida y poco protegida vizcacha, y siempre se aprende más cuando se hace en equipo. ¿Ya te suscribiste? ¡Genial! Te veo entonces en el próximo video.